y hermanas en Cristo, recuerda hoy la iglesia a San Gregorio Magno, uno de los cuatro grandes padres de la iglesia. Nació en Roma de noble familia. Estudió a fondo el derecho, las sagradas escrituras y la vida de los monjes de Occidente. Fundó 6 monasterios y convirtió el palacio familiar en otro monasterio. Es uno de los escritores más fecundos entre los papas. Reformó en profundidad el canto gregoriano. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos a los ministros. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, nos preparamos para esta Eucaristía, hoy día de San Gregorio Magno, el último padre occidental de la Iglesia. Hablaremos un poquito en la homilía. Esta santificación y este regalo y banquete que nos ofrece el Señor necesita de todos nosotros la mayor pureza posible. Por eso, con humildad, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón de ellos, confiando en la infinita misericordia del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros, ten piedad.
Oremos. Señor Dios nuestro, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor, por la intercesión del Papa San Gregorio, concede el espíritu de sabiduría a quienes encomendaste la conducción de tu rebaño y haz que la santidad de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor viene cada día, en cada momento. La distancia que le separa de los suyos se acorta con la meditación de la palabra y el contacto sacramental. No es lícito cruzarse de brazos. Hay que estar vigilantes para la venida del Señor. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. En lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y despejados. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y ayudaos unos a otros a crecer, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor y que el país en el El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero ver la bondad del Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor. En el país de la vida.
Jesús con su palabra y acción vence el mal. La admiración de la gente ve a Jesús obrar diferente. Jesús enseña con autoridad porque pone en evidencia su vida limpia, que seduce e inspira deseos de seguirle. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. El Señor es gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó, cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Queridos hermanos presentes y televidentes, hoy nos vamos a detener un poquito en la historia de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia empezamos por reconocer que es la continuación de la historia de la salvación que empezó ya desde el Génesis, después del primer pecado. Mi profesor de historia, que era un genio, Ricardo García Villoslada, decía que a través de la historia de la Iglesia se ha enriquecido enormemente la fe en un progreso homogéneo a través de concilios, asambleas de obispos, magisterio de la Iglesia, etcétera, etcétera. Que Dios, a través del Espíritu Santo, alma y vida de la Iglesia, ha sido el gran motor para que estos 2000 años, especialmente después de la muerte de Cristo, hayamos tenido esta enorme riqueza de la vida de la Iglesia, que es la vida de la fe, la esperanza y la caridad, animadas
por el magisterio eclesiástico bajo la guía siempre providente y sabia del Espíritu Santo. Y hoy, precisamente, celebramos uno de esos grandes hombres en la historia de la Iglesia que han dejado una enorme huella. Todavía hoy les veneramos, les respetamos y usamos parte de lo que ellos nos proveyeron. San Gregorio Magno nació en Roma de una familia pudiente, etcétera, cuyo palacio estaba en el Monte Celio, una de las siete columnas, o colinas, mejor dicho, no columnas, colinas de Roma. Con el tiempo, ese palacio lo convirtió en un monasterio. Recibió una educación cristiana de sus padres fabulosa, real, viva. Se inclinó al principio por estudiar leyes, no olvidemos que estamos en el tiempo de Justiniano, que fue el gran hacedor de las leyes del Imperio Romano. Y el derecho romano es un derecho muy pensado y con muchas leyes muy justas que se han adaptado a toda la historia de la humanidad. Por esas cosas de Dios, tuvo una relación con dos monjes benedictinos que habían conocido a San Benito. Y habló mucho, mucho con ellos. Le contaron muchas cosas de la vida enormemente rica de San Benito. Eso fue quizá lo principal en cuestión de motivación para constituir su palacio familiar en monasterio. Ahí siguió sirviendo a Roma, a la Iglesia, en todas sus necesidades. Se ordenó diácono y, siendo ordenado diácono, el Papa lo envió a Constantinopla, como era en aquel tiempo, como cónsul de la Iglesia y del catolicismo a Oriente. Volvió de allá, siguió trabajando, siguió viviendo como monje, perfeccionó su sabiduría con lo oriental también, se hizo realmente un hombre completísimo, mental y santificado espiritualmente. Y estando en ese monasterio y siendo solo diácono, en la persecución, mejor dicho, en una peste, murió el Papa Pelagio II. Y por unanimidad, Roma le nombró papa. Los representantes eclesiásticos de entonces le nombraron papa. Le costó mucho salir de su monasterio, pero aceptó. Y en estos casos, ya saben ustedes, hay que ordenarle sacerdote y obispo, y se cumplió con el rito. Su modo de trabajar lo había revelado porque llegó a ser el procurador de toda la ciudad de Roma cuando era laico. Era muy atento, muy amable, muy cumplidor de las leyes y, como él iba adelante, muy buen ejemplo para que todo el mundo estuviera según la ley. En la Iglesia encontró algunas cosas no tan bien preparadas, pero no olvidemos que en aquellos tiempos hacía poco
que los lombardos del norte habían asolado Roma, Roma era una ciudad devastada, le tocó levantar muchas cosas, no solamente edificios y todo esto, sino que le tocó también levantar el ánimo de la gente y hacerla ver que el camino de la santidad cabe en cualquier lado, por apretado que parezca. El otro anterior domingo, Cristo hablaba de la puerta estrecha para llegar a la salvación. Así que no es nada nuevo. Fue el último padre occidental de la Iglesia. En el catolicismo, los primeros padres, arrancando de los discípulos de los apóstoles, se dividen en la sección oriental y en la sección occidental. Él está en Roma, el occidental. Es el último padre, y padre de la Iglesia, eran reconocidos los que habían permanecido fieles en la fe y que habían escuchado a los primeros discípulos de los apóstoles. Se garantizaba su sabiduría y se garantizaba sobre todo la fidelidad a la fe. Por eso el profesor decía que a través de la historia iba creciendo y conociéndose homogéneamente la fe, porque la fe es una, como es un solo el bautismo, un solo Dios y Padre, es la unidad total. Preparó todo muy bien. En términos pastorales, preparó quizá de las primeras encíclicas, llamémoslo así, un catálogo de la pastoral de los obispos, que todavía en la Edad Media funcionó perfectamente. Se metió en la liturgia, y quizá esto es lo más conocido de nosotros, y para mí lo más admirado también, aunque no hay que olvidar que escribió unas normas morales que han sido la pauta de una conducta moral para la Iglesia Católica en toda la Edad Media, y todavía en el Renacimiento lo aceptaron muchos, y quizá si hubiéramos seguido aceptándolas, otro gallo cantaría. Pero en la liturgia, sobre todo, se distinguió por algo que quizá pues, no todos conocen bien, pero generalmente los sacerdotes hemos sido formados, sobre todo los que somos ya mayores, en este rito y en este canto de la liturgia. En nombre de él, precisamente, Gregorio, el canto que inventó, un salmodiar muy sencillo, que el pueblo lo podía repetir, etcétera, se llama canto gregoriano. El canto gregoriano tenía dos funciones. Ahora podemos reírnos de los peces de colores. La ciencia ha inventado muchas cosas. La técnica tiene muchas cosas. Estos micrófonos mismos, en aquel tiempo todo era a boca pelada. Entonces, para que el pueblo oyera mejor, entendiera mejor, se cantaban salmodiándose prácticamente todas las partes de la misa. De esa forma, el tono más alto, grave, seguido, sencillo, era captado mejor por los fieles, y así la fe se iba expresando y cantando a la vez, de modo que se iba introduciendo en la mente y en el corazón del pueblo sencillo. Ese canto gregoriano hoy ya casi no se usa.
De vez en cuando en el Vaticano lo mezclan con canto moderno, pero dicen o celebran misa en canto gregoriano. Es muy sencillo, pero es como muy devoto, muy reflexivo. El tono y la voz no interrumpen para nada el concepto de las palabras. Ese era el gran secreto y sigue siendo. Porque ahora hay muchos cantos, pero casi no entiendes la palabra que dicen. El canto se convierte en un show. Allí el canto era una verdadera enseñanza. Enseñanza que desde pequeñitos se aprendían como antiguamente se aprendían las tablas de multiplicar. Y todo el mundo lo sabía de memoria y repetía de memoria y lo repetía siempre, siempre igual o casi igual, como si fueran las oraciones del cristiano. Esta fue una gran adquisición para la liturgia de la Iglesia, porque de esa manera llegaba más fácilmente, más claramente, más ordenadamente a toda la comunidad. Y esas mismas canciones quedaban muchos. Y esto ya en Israel aparecía también, precisamente, si no me falla la memoria, el profeta Isaías se quejaba de que los deportadores que los deportaron a otras ciudades, o a Babilonia, etc., solicitaban de los deportados cantarnos un cantar de Israel. Eran cantos también de ese tipo, salmodiados, pegajosos, que se quedaban bien claros y repetiditos desde pequeños, lo cantaba todo el mundo. A propósito, precisamente de eso, yo aquí desde este mismo lugar dije una experiencia que me había comunicado el padre Freeman, que fue provincial de los redentoristas allá por el año 60, el siglo pasado, sustituyendo al provincial que tenían los redentoristas en aquel tiempo, que fue nombrado el primer obispo de las Islas Vírgenes norteamericanas. Y habíamos ido al barrio de Beatriz, después de la entrada de los americanos en Puerto Rico. Ellos llegaron de los primeros, mascullaban el español, pero se hacían entender porque además hablaban para las cosas litúrgicas, la misa fundamentalmente es en latín en aquel tiempo y de espaldas al pueblo. Y que llegó allá el sacerdote montado en un mulo y que todo el pueblo estaba a la entrada de la iglesia en la plaza, como los pueblos de la conquista. Y allí tenía las llaves el jefe del barrio o pueblo. Cuando se apeó del mulo, se le acercó el jefe del pueblo y le preguntó: ¿es usted de los sacerdotes que dice la misa de espalda al pueblo? Sí. ¿Es usted de los sacerdotes que dice la misa en latín? Sí. ¿Es usted de los sacerdotes que reza el rosario a la Virgen? Sí. Aquí tiene las llaves de la iglesia. Y entró a celebrar, y lo que viene a confirmar lo que digo es que ese sacerdote, el padre Freeman, que nunca olvidó cómo ese pueblo, después de tanto tiempo, varios años, sin sacerdote y sin nada, le contestó a la misa perfectamente en latín todo el tiempo. Y bien. Era también la unidad del idioma el que ayudaba mucho a que los fieles aprendían prácticamente lo que tenía que responder el pueblo en la misa. Y obviamente, pues, respondían con espontaneidad, se lo sabían de memoria. Pues ese gregoriano y ese tipo de organización litúrgica es la que implantó San Gregorio Magno.
la tenemos todavía hoy. Huella que dura y yo espero que dure mucho más. Porque los cantos modernos tienen otra idiosincrasia y otra cosa. Hay cantos muy fervorosos, muy tal y cual. Pero el canto gregoriano, no sé por qué me formaron en ello, etcétera, quizá influya, pero es como una letanía permanente del pueblo de Dios a Dios. Sencilla, simple, pero en un tono que prácticamente todo el mundo aprendía y todo el mundo podía. Y yo me acuerdo que en el pueblo se canturreaban algunas estrofas y algunas cosas de cantos y de himnos religiosos. Cuando volvían de la labranza, en la noche ya venían cantando y eran cantos quizá de la iglesia. Por eso la figura de este Santo Padre, que a la vez de ser el último padre de la iglesia occidental, es a la vez el primer papa de la Edad Media. Aquí empezó el cambio, un cambio fabuloso. Fabuloso y heroico, y que no sabemos a veces quién tuvo tanto y tanto valor y tanta importancia e inteligencia, porque resulta que todo el pueblo influyó. Quizá no había otras distracciones, otras cosas. La liturgia de la iglesia era solemne, era bonita. No era un show ni una tragedia, pero era algo bien solemne que levantaba el ánimo de la gente y convirtió a Europa en una Europa católica. Hoy nos cuesta convertir a la gente, muy difícil. Los cantos nos ayudan mucho en muchas ocasiones. También muchas veces el coro quiere exhibir su cosa y cantan muchas cosas y no lo que el pueblo aprenda para cantar y participar todos. Porque la misa sí tiene un empaque muy grande, las misas solemnes ni se diga, pero no es un show. En este sentido tenemos que darle gracias a Papá Dios, que siempre ha tenido muy buenos defensores del canto gregoriano y durante mucho tiempo la iglesia vivió cantando en su liturgia antífonas, himnos, lamentaciones, etcétera, que llevaban a la gente a ir aprendiendo. Me acuerdo del sacristán del pueblo que servía en Villabrac, cantaba perfectamente y se había aprendido de memoria en latín el triduo sacro que antaño se cantaba en los maitines con el gregoriano. Y aquel qué bien lo hacía y qué bien la gente. Yo digo que muchas veces por escucharle iban a misa y a las ceremonias por eso mismo. A todo esto, pues, adelantó mucho la iglesia en el servicio de la unidad. La unidad ayudó el canto, ayudó todo. Él siguió con su espíritu, un poquito de monje y todo eso, pero lo transmitió también en la pastoral de los obispos y todo, como padres y pastores que iban a enseñar al rebaño que estaba escuchando con avidez y con fruición lo que San Gregorio Magno hacía. También, como dije y voy a repetir, dio normas morales estupendas. Las homilías morales de San Gregorio no tienen desperdicio para la vivencia ordinaria de la vida. Ser justos,
ser equitativos, ser honestos. Fue un gran papa y no había llegado a diácono cuando lo hicieron papa, pero la gente de Roma religiosa en aquel tiempo descubrió a tiempo su valía y le puso al frente y ha sido uno de los grandes papas de la antigüedad. Que Él nos siga ayudando a nosotros para que vivamos también con valor la fe, la esperanza y la caridad en la Iglesia, en todas nuestras ceremonias. Que el canto sea del corazón y no sea solo de la boca. Así sea. Señor y Padre nuestro, confiando en tu infinita misericordia, te hacemos las siguientes peticiones. Responderán, danos tu luz y tu verdad. Danos tu luz y la verdad. Oremos por el pueblo de Dios, para que su mensaje y su vida interpele a la humanidad y les manifieste la verdad de Cristo. Oremos. Danos tu luz. Por los que han sido ungidos por el Señor para administrar sacramentos y actuar en su nombre, para que lo hagan con autoridad que brota de una vida santa y entregada, oremos. Danos tu luz y tu verdad. Por los que peregrinan por esta vida con el cansancio y el dolor a cuestas, por los enfermos y ancianos, para que sientan el consuelo maternal de María y experimenten la cercanía de sus hermanos en la fe, oremos. Danos tu luz y tu verdad. Oremos por nosotros, nuestros familiares y amigos, por los que comparten desde cualquier lugar del mundo la Eucaristía del Señor, para que no dejemos de asombrarnos de sus enseñanzas y de vivir en coherencia nuestra fe, oremos. Danos tu luz y tu verdad. Y oremos por la salud del Padre Osvaldo Pérez, el diácono Gilberto Mejías, Luis Carmona, Arelis Berríos Feliciano, Jenny Rodríguez, José Caro, Turín y Luisa, Josefa Rivera, Julie Sayas, William Bill Moore, una señora de Caguas, Ramona Ocasio, José González Nieves, Gladys Nieves, Jaime Martínez, Wandy, Héctor Sandoval, familia Rodríguez López de Victoria, familia Román Nevares, Orlando Ortiz, Rosy López de Ortiz, Orlando Torres Torres, Mildred Bellingeri, familia Román Arce, Marilyn Cruz Rivera, Diani Sánchez, roguemos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Por el eterno descanso de Esther Alicea, Doña Petra Sánchez de México, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Fred Padró, Gladys Ríos Padró, Eduvigis La Santa Rolón, Julia Negrón La Santa, Jesús y Ángel Negrón La Santa, Milton Miró, Víctor Benítez, Willy Cray, Petronila Rivera, José Orlando Rivas, Juan Alvarado Hoyos, Carmen Torres Ortiz, Cirilo y Cándida Alvarado Hoyos, José Miguel Figueroa, Gloria M. Arce, Olga Cruz Rivera, Félix Díaz Merced y Carmen Nidia Alvarado, roguemos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. En acción de gracias por el cumpleaños de Robert Carmona y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Quiero añadir de manera especial una intención por el éxito de la operación que va a tener la ambulatoria nuestro compañero José González, que siempre nos acompaña y nos trae por acá. Y también pedir por un miembro de la
parroquia La Providencia, José Caro, que ha tenido un accidente terrible, está en el hospital, accidente de carro contra un muro. Esperamos por ellos, porque este sobre todo está bien difícil y apretado. Roguemos al Señor. Danos tu luz y tu verdad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mi iniquidad y limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. En la fiesta de San Gregorio te pedimos, Señor, que sea de provecho para nosotros este sacrificio por el cual quisiste borrar los pecados del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo, me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
por este minutito que nos queda para agradecer a nuestro diácono sacrificado y muy eficiente, Wilfredo Rodríguez, a los parroquianos de la Provi que me acompañan en dificultades que siempre hay en las circunstancias de la vida, al coro Impacto Borincano, que canta cantos en español y todo eso, pero muy asequibles y muy entendibles. Y obviamente pues un recuerdo y un agradecimiento grande a Iris Sánchez, porque son las que trabajan la hora oculta y grande y dura para que las misas salgan lo más perfecto posible. Por amor a Dios y en honra de Dios Padre. El Señor esté con ustedes. Oremos. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la fiesta de San Gregorio reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Un aceite, Señor.